Ahora vamos a pasar a un momento que para mí es muy divertido porque ahora les toca a ustedes. Bien, ¿cómo vamos a consolidar esta entrevista y de qué manera vamos a poder trabajar en forma conjunta? Una de las grandes diferencias que seguramente noten es que esta entrevista es una entrevista planificada y además es una entrevista que está objetivada. ¿Qué significa? No les voy a preguntar cuándo fue la primera vez que tomaron un pincel. Todos tenemos una historia cercana a la niñez o por diferentes motivos llegados en una etapa adulta a relacionarnos con una actividad artística, pero yo considero que su tiempo es muy valioso, así como el mío, y que una manera de optimizar este encuentro y esta entrevista justamente no va a depender de las necesidades que la revista tenga, ya que ya tiene su audiencia, es una audiencia que está consolidada. Tenemos artículos que además desarrollamos nosotros, no solamente yo, sino otros colaboradores del equipo, sino que vamos a pensar que esta entrevista en realidad va a ser algo que vamos a crear para que ustedes le saquen provecho. ¿Cómo es esto? En la mayoría de las entrevistas generalmente se pautan alguna serie de preguntas como disparadores que van a determinar un curso previamente planificado de la charla. Pero muchas veces esas preguntas suelen ser de bastante tipo general y al menos en el criterio que nosotros manejamos no terminan de cubrir algunas cuestiones que tienen que ver con necesidades o quizás, y aún mejor, con oportunidades que puedan surgir a través de esa entrevista. Entonces, en principio, el objetivo lo vamos a trabajar con ustedes y ustedes van a ser los que elijan cuál va a ser el objetivo de esta entrevista. Vamos por paso. Número uno, ¿cómo puedo definir como artista cuál es el objetivo que quiero? Todos queremos ser famosos, ricos, bellos, millonarios. Ok, bueno, pero no soy el genio de la lámpara. Sin embargo, en lo que sí podemos ayudarlos es en pensar una manera en la cual encontrar ese objetivo. Por ejemplo, algunos artistas, si bien tienen su actividad, no centran, por decirlo de alguna manera, su economía o su vida como con esta actividad como un eje principal, pero tienen quizás otras actividades que en las cuales podemos trazar alguna línea de relación y que pueden ayudar a que esta entrevista también ayude a contribuir con esa actividad. Por ejemplo, hemos tenido artistas que dan cursos de pintura, que es algo bastante recurrente, o seminarios, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar todas las preguntas que están relacionadas con la producción de su arte, poniendo mucho énfasis o hablando desde el lugar de que este artista, por ejemplo, es una persona que tiene disponibilidad y que tiene abierto su espacio para dar clases de arte. Ejemplo número dos. Tenemos otros artistas, por ejemplo, que tienen otras actividades artísticas. O tienen un pequeño negocio, por ejemplo, que quizás no tiene que ver tampoco con el arte, pero prefieren utilizar esta entrevista para mostrar su faceta del arte como un complemento de aquella otra actividad que están desarrollando, ¿sí? Es decir, esta entrevista lo que va a hacer es las veces de divulgación de la actividad que ustedes elijan difundir, sea con el arte o en forma directa o en forma indirecta, vamos a encontrar ese camino. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros necesitamos que ustedes tengan una herramienta para que puedan difundir y para que puedan hacer llegar a diferentes personas y a diferente público. Hay una realidad y es muy cierto que uno a veces cuando está en una entrevista o tiene una cámara enfrente o incluso en las redes sociales pasa mucho, uno quiere acaparar a una universalidad de audiencia. Y en realidad eso es un error. ¿Por qué? Porque teniendo la posibilidad de dar una cierta información, sobre todo cuando está mediada justamente por un medio de difusión como es una revista que está especializada, que está hecha por profesionales, se pierde en rigor de querer acapararlo todo, aquello específico para lo cual yo puedo lograr que mi entrevista sea una herramienta que me sirva, ¿sí? Vale decir que esta entrevista se va a ver tanto en YouTube como en la página web y que por supuesto es reproducible en las aplicaciones que permiten una republicación
de este contenido de página web, ¿sí? A través de los links que se los voy a explicar en otro video. Entonces, aprovechen esta oportunidad para pensar de qué manera a ustedes les conviene mostrarse, o quizás estén esperando juntar, por ejemplo, material de prensa que pueda hablar de ustedes desde un aspecto que no habían considerado antes, o puede ser que estén trabajando en una nueva técnica o en un nuevo estilo de pintura y quieran contar acerca de ello, o que tengan una técnica especial que quieran compartir, o que estén trabajando con una temática específica. Todas esas puntas son muy variadas y obviamente es universal esta explicación para que cada uno de ustedes pueda encontrar también cuál es el valor de diferencia de su producción artística o de ustedes como figuras artistas respecto a otros, ¿sí? También puede ser un arte que esté relacionado con una temática de denuncia, puede ser una temática que esté relacionada con la ecología, puede ser una temática de tipo política, puede ser literaria, son infinitos. Pero bueno, esta es la idea. Para ello, yo les voy a pasar en primera instancia, que es el paso número uno, un link de una serie de preguntas que van a encontrar, que son 30, ¿sí? Pero, ojo, no tienen que responder las 30 preguntas, sino que son una guía para que ustedes puedan hacer un viaje interno y reencontrarse también con todo el camino que han transitado, ¿sí?, en su relación propia con el arte. Estas 30 preguntas están divididas en tres grupos, ¿sí?, que son, una es en relación del artista con su obra, ¿sí?, con lo que está trabajando en la producción de esa obra. Otras preguntas están relacionadas un poco con la historicidad y la parte técnica, ¿sí?, es decir, el modo de hacer esa obra. Y una tercera parte está pensada en la forma en que cómo el artista se conecta con todo lo que sea externo a él. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo conecto con mi comunidad? ¿Cómo conecto con mis espectadores? ¿Con mis clientes? Porque las obras también se venden, por supuesto, lo sabemos y lo queremos. ¿Cómo me comunico con la sociedad en la cual estoy inserto? ¿Sí? Entonces, estas 30 preguntas van a ser un eje que ustedes lo tienen que tomar como si fuese una guía de autoayuda para poder repensar diferentes cuestiones. Lo que yo les recomiendo es que no se tomen a la ligera las preguntas, porque si bien hay algunas que son similares, están pensadas específicamente para que ustedes puedan analizar diferentes variables y modos de pensar estas relaciones de las cuales hablamos, ¿sí?, con la obra, con el entorno inmediato y con el, del artista con el artista, del artista con su obra y del artista con el mundo que lo rodea. Entonces, les voy a dejar el link anotado en la primera línea de comentarios. Por favor, léanlas con atención, tómense su tiempo y les voy a pedir como una primera tarea que, luego de haberlas leído y haberse tomado el tiempo para ir pensándolas, señalen aquellas que a ustedes les parezcan más interesantes como disparadores para poder contar aquel tema o aquel aspecto de su carrera, de su obra, sea cual sea la actividad que deseen difundir, como un disparador, ¿sí?, para nuestras charlas. Elijan una pregunta del primer grupo, una segunda del segundo grupo y una tercera del tercer grupo. En el próximo video les voy a contar cómo seguiremos trabajando con las entrevistas. Muchísimas gracias por estar atentos.